Y de fuera de los HC, que fue, digamos, que la novedad que nos pareció más relevante de lo que haya sucedido aquí, ¿no? Nos acompañaban compañeros de otros dos institutos tecnológicos, de la Comunidad de Madrid, de Alcaudete y de IES Príncipe Felipe, que hoy también nos acompañan con otra propuesta de actividad, como iremos viendo a lo largo de la tarde, ¿no? Ayer en la inauguración de estas jornadas mencionábamos algunos elementos que considerábamos lo más significativo y lo que nos producía mayor satisfacción en el marco de lo que celebramos cuando hacemos una jornada, ¿no? Primero, constatar que la tecnología en las aulas ya es un hecho. O sea, no es una anécdota, no es algo que nos hayamos inventado de repente y que sea una propuesta improvisada para pescar familias a las que atraer al centro, ¿no? Sino que es realmente un hecho, y además un hecho imparable, porque hemos constatado algo que podría parecer una obviedad, pero pensad que en un aula siempre se producen dos procesos, ¿no? El proceso de aprendizaje, que parecería el más importante, ¿no? Que es el proceso por el que los estudiantes incorporan todo aquello que se les da, pero es que también se da el proceso de enseñanza, que es el proceso mediante el que el profesor tiene que crear las estrategias más eficaces para que el otro proceso así se dé también, ¿no? Entonces, las herramientas tecnológicas, ¿qué apuntan más? ¿Al proceso de aprendizaje o al proceso de enseñanza? Claro, podríamos pensar que al proceso de aprendizaje, porque al fin y al cabo son los alumnos que deben operar con ellas para incorporarlas. Por otro lado, vemos, no, es al profesor que es el que tiene que saber cómo emplearlas para que el proceso efectivamente opere los beneficios que sea. Pues bueno, aquí, y ayer lo comentábamos así, nos damos cuenta de que o interaccionan esos dos procesos, o realmente estamos perdiendo la mitad de la fuerza. Y yo creo que aquí, felizmente, hemos visto que ambos procesos operan a la vez. Los profesores hemos transformado de una manera realmente trascendental en nuestra manera de dar clase, las formas en las que preparamos nuestras actividades, gracias a que disponemos de una serie de herramientas metodológicas, digamos, de herramientas técnicas que nos permiten evolucionar metodológicamente. Y los estudiantes, vosotros y vosotras, sí que habéis podido, disponiendo de ellos, realizar otro tipo de actividades que han ido desplazando poquito a poco ciertos hábitos. A lo mejor ya no es tan importante memorizar porque sé dónde están las cosas. A lo mejor es más importante ir desplazando hacia qué hago con aquello que debería retener y qué de todo lo que debería retener es realmente relevante. Es decir, a lo mejor de todo este conjunto de contenidos, pues yo puedo prescindir del esfuerzo de memorizar estos porque lo que voy a hacer es aprender qué hacer con ellos. Bueno, pues en esa pelea es en la que estamos, ¿no? Ayer agradecíamos mucho a la Dirección General de Secundaria, Primaria Secundaria, ahora porque sostiene el programa de innovación tecnológica, pues un poquito contra viento y marea. Nos habéis oído hablar desde este mismo abril de la situación tremenda de recortes educativos, y sin embargo hay que decir que la Dirección General ha mantenido contra viento y marea un programa, pues en ocasiones difícilmente justificable en cuanto a que son 15 centros nada más de la Comunidad de Madrid, con una dotación que hoy por hoy es muy, muy, muy exclusiva para estos centros, por ejemplo, ¿no? La dirección de área, que también en ocasiones ha tenido que pelear con otros centros que no entienden por qué nosotros tenemos que seguir restringiendo nuestra ratio a lo que cabe en las aulas, mientras que en otros centros puede que se pueda desbordar a otros. O la gentileza, que no es una gentileza, que es una necesidad de poder mantener en comisión de servicio a los profesores formados
y activos en un programa como este, ¿no? El CETIF, que aprovecho a saludar a Javier, que nos acompaña, el director del CETIF Madrid Norte, que facilita con la flexibilidad necesaria la formación de los profesores, tanto la formación básica inicial como la formación ya de profundización, porque nosotros podemos decir que ya no estamos en una etapa inicial, ya estamos en una etapa de profundización metodológica, y así creo que lo vais a poder advertir en las experiencias que se van a presentar aquí, ¿no? Y así, pues el AMPA del centro, que bueno, aquí tenemos también a Paz, presidenta del AMPA, que aunque sea solo por confiar, o sea, por decirlo de venga, hacer que nos fiamos de lo que estáis haciendo y promocionar el programa, que sabéis que lo que ha conseguido en unos años ha sido que cambiemos un poco la percepción del centro, un centro que aspirábamos, como otros centros, a otros programas. Ahora hemos considerado que nuestro programa es el programa tecnológico. O sea, no tenemos por qué aspirar a otros programas, porque si estamos empezando a creernos, sabernos algo bueno es en esto, porque no vamos a profundizar en esto y hacerlo efectivamente eficaz para todos los alumnos, de manera que el programa sea lo más inclusivo posible. Inclusivo porque llegue a todo el mundo, democratizador porque pone al servicio de todos las mismas herramientas y permite que abramos la ventana del centro a un mundo que está muy cerquita pero que también está muy, muy remoto, ¿no? Hoy mismo se está grabando todo esto que estamos haciendo y lo vamos a poner a la red, lo vamos a poner a conocimiento de todos. Hay un hashtag que os invitamos que estéis retuiteando todo lo que esté pasando en la jornada de hoy, porque bueno, pues vale la pena, porque estamos orgullosos de ello y de cómo lo hacemos, ¿no? Por eso, pues agradeciendo, insisto, a todos los que hacen posible esto, lo vamos a aplicar. Y igualmente el trabajo fundamental es el que hacéis vosotros, ¿no? Los alumnos y las alumnas que van empezando por aquí y los profesores que con una generosidad enorme, muy valorada ayer por el director general de secundaria, que luego nos lo decía cuando se marchaba, pues desde luego es realmente ejemplar. De manera que pues podríamos empezar pues por darnos un aplauso a todos los que estamos aquí, porque realmente merece la pena. Lo digo porque igual no le da. Los que estuvisteis ya ayer o estuvisteis el año pasado, veréis que son propuestas muy rápidas de 15 minutos en las que los grupos de estudiantes pasan con sus profesores, nos plantean la actividad, nos la ejemplifican, nos la documentan, nos la muestran y son sustituidos por el siguiente grupo, ¿no? Hay, en cualquier momento hay ocasión para parar, preguntar, para sugerir para lo que queramos, es decir, las sesiones nuestras las podemos dinamizar como queramos. Si os pedimos una cosa, y es por concentración y respeto de las personas que están interviniendo en ese momento, que si tenéis que salir de la sala, que esperéis a que termine una de las presentaciones, o sea, que no lo hagáis en medio de una presentación. Cuando termine la presentación, pues lo que se sustituye las cosas, pues así lo hacemos, ¿eh? Y así pues mantenemos un poquito la concentración, ya digo, por respecto a quienes están aquí, ¿no? Y creo que no hay ninguna advertencia más. Ayer teníamos un tiempo de perros, hoy tenemos un tiempo excelente y ayer terminamos muy bien de hora, lo digo por los que estén preocupados por el Atlético de Madrid. Somos conscientes de que hay un límite que no podemos transgredir. Ayer lo conseguimos y fijaos el efecto positivo que tuvo, ¿no? Pues hoy vamos a intentar hacerlo de la misma manera, para que todo el mundo pueda disfrutar de todo lo que tiene que tener el día. Pues vamos a empezar con un plato fuerte, que es David Rosa, profesor de Ciencias Naturales, Biología y Geología, de los Cachacel, con un grupo de estudiantes de segundo de la ESO, y que nos van a presentar su propuesta de itinerario. Itinerario, que bueno, ya veis que tiene el juego de palabras, el concepto TIC, un itinerario ecológico por nuestro instituto, cómo lo van a plantear, cómo lo han dinamizado en clase y cómo lo van a poner en marcha para que todos lo conozcamos luego ya se. De manera que, cuando también.